¿Cómo están, amigos de Travel? Bienvenidos a un nuevo El Día Que. Hoy vamos a ver el día que una vaca, sí señor, una vaca entró a la cancha y dio la vuelta olímpica. Pasó en Rocha, departamento de Rocha, año 2005. Rocha Fútbol Club sale campeón del torneo Apertura. Le ganó a Rampla Juniors 2-1. Y en el Estadio Centenario empataba Nacional. Y luego del resultado, de estos resultados, Rocha se consagraba campeón del torneo Apertura 2005. Primer equipo del interior en salir campeón en la primera división. Esto ya era histórico. Este es un dato histórico porque nunca un equipo del interior había salido campeón en la capital. Torneos de la A. Pero la curiosidad de la historia es lo que van a escuchar ahora. Escuchen. Sí señor, llamaron a una vaca para dar la vuelta. Ustedes dicen, ¿qué será? ¿Una vaca? ¿Una persona que le tiene ese apodo? ¿Algún conocido? ¿Alguna cábala? Pero no, literalmente era una vaca que se llama Mimosa la vaca. Bueno, acá se rompió el arco, no tiene nada que ver con la historia, pero bueno, se rompió. Se llama Mimosa la vaca. Acá tenemos el momento en que entra, luego que sale campeón. Era la mascota de ellos porque parece que mientras entrenaban, la vaca estaba comiendo pasto en la cancha. O sea que literalmente entrenaba con ellos. Y bueno, se hizo muy amiga de los jugadores y hasta le cantaron en todo cuando se fueron campeones. Escuchen. Ahí está, los jugadores cantándole a la vaca. Y una vaca mimosa que fue muy conocida en su momento. Tuvo remeras, tuvo tazas, vinchas, gorros, todo tipo de mercancía. Y bueno, quedó para la historia el día que la vaca entró a la cancha y dio la vuelta olímpica. Incluso fue hasta la mascota de Rocha. Hicieron un traje y todo, entraba una persona con traje de vaca. Y bueno, la vaca mimosa le dio suerte a Rocha. Y esto es lo que nos deja hoy. Cosas que deja nuestro fútbol. Si les gustó este video, si quieren ver más datos curiosos del fútbol uruguayo, suscríbanse, denle like, me gusta, compartan el video. Y gracias a todos. Nos vemos en una próxima curiosidad en El Día Que.